Mira, somos muy conscientes, como decíamos, del placer que le generan a los oyentes que le dediquemos unos farolillos. Entonces, pues nosotros somos así de generosas y decimos, pues los farolillos del jueves para vosotros. Así que nada, es que no me voy a enrollar más. Para vosotros, los farolillos de hoy. No hay cosa que más me guste que un montón de farolillos. Que un montón de farolillos. Mira, los oyentes son tremendamente aplicados y toman buena nota siempre de las preguntas que hacemos en la promo cada día. Y hay algunos, concretamente Diego, que responde minuciosamente, y cuando digo minuciosamente, es minuciosamente, a todas y cada una de ellas en su nota de audio. Hace mucho tiempo ya que dijimos esto, que es uno de los oyentes siempre que toman buena nota. Muy aplicado, sí. Y os he traído algunos ejemplos hoy. Mira, nosotras hacemos, por ejemplo, la promo de presentar. La emitimos durante el día de la SER y Diego responde. Buenas noches, Mara. ¿Con qué lema te presentarías a unas elecciones? Señor presidente. Yo me presentaría a las elecciones con tres palabras. Transparencia, decencia y coherencia. ¿Qué programa de radio o de televisión te hubiera encantado presentar? Cualquier programa de deportes sí que me hubiera gustado presentar. Carrusel Deportivo. ¿A quién consideras un impresentable? Impresentable es todo aquel que no respeta ni a las ideas ni a las personas. ¡Usted es un impresentable! Hasta luego. Es buenísimo, Diego. Es total. Pero es que esto no es algo ocasional, que ya lo decíamos. Ayer, por ejemplo, en el Faro Rosco. Tiempo empieza por él. Sí, es el rosco de pasapalabra. No veo Antena 3 porque creo que es muy de derecha. ¿Cuándo fue esa etapa de tu vida en la que no te comías un rosco? Y ni aún así te comes un rosco. Lo de comer roscos, pues toda la vida. Con deciros que desde pequeño ya jugaba médico bajo las cañas, con eso lo digo todo y no digo más. ¿Cuál ha sido el rosco, el cero, que más te ha dolido en un examen? No cualquier cero, ¿eh? Cero patatero. Rosco cero que más daño me ha hecho en la vida me lo puso un tal Luis Sánchez Cuernet, que su madre sería muy santa, pero él un HP con todas las letras. ¿Qué tal te ha sabido el roscón de Reyes de hoy? Y nada, por último, lo del roscón de hoy. Delicioso, de verdad, muy bueno. Hasta luego. Enorme Diego, bravo. Es maravilloso. Bravo, Diego. Es que además lo hace todos los días. Escucha la promo, yo no sé si toma nota, y desde hace 3 años, porque es uno de los habituales. Toma nota y va contestando, pues eso, ordenadamente. Ordenadamente, todo. Sería de los que al final de curso seguro que se llevaba un sobresaliente. ¿No? O sea, por ser tan aplicado. Bueno, Elena, buen fin de semana. Igualmente. Así llegamos a las noticias de las 4 de la mañana. Después, última media hora de Faro, tenemos a DJ Nano, uno de los pioneros en el mundo de los pinchadiscos, así que todos atentos.